primer lugar, muchas gracias, Alejandra, por tu presentación hacia mi persona. Y, en segundo lugar, muchas gracias por haber invitado a Molecor a darnos esta oportunidad con esta presentación de mostrar que como parte de la cadena de valor de los plásticos, material que, como todos sabéis, tiene muy mala prensa, por llamarlo de alguna forma, mostrar que estamos totalmente comprometidos con el medio ambiente y que ofrecemos al mercado no solamente productos de alto valor añadido, sino que además que contribuyen, como bien decías tú, a un correcto desarrollo sostenible del planeta. Espero que os resulte muy interesante y, bueno, al final de la ponencia pues tendremos tiempo de que me transmitáis las dudas o curiosidades que os puedan ir surgiendo. Así que creo que lo mejor es que empecemos. Os voy a compartir mi pantalla y iniciamos la presentación. Bueno, pues como hemos estado comentando, el título de la ponencia es Economía circular y sostenibilidad en redes de agua en PVC orientado, que, como comentaba Alejandro, son dos de los temas de más alto impacto que tienen en este momento en la sociedad. Lo primero que vamos a hablar y definir qué es economía circular. Pues hasta hace muy poquito, y en la mayoría de los casos hasta en la actualidad, lo que nuestro modelo productivo se basa en una economía lineal, es decir, conseguimos recursos, producimos bienes o servicios, los usamos, generamos residuos y estos residuos los eliminamos. Pero con esto, como sabemos, lo que hacemos es que vamos cada vez agotando más los recursos que tiene nuestro planeta y cada día pues vamos teniendo más problemas al respecto. Aunque sí que es una idea que lanzó la Unión Europea, hace ya unos cuantos años, sí que es un concepto que se está llevando a nivel mundial, el tema de la economía circular, y es que de este modelo lineal que acabamos de comentar pasaríamos a tener en cuenta que este modelo productivo se convirtiese en un ciclo cerrado. O casi cerrado. Tendríamos una introducción de materias primas, evidentemente, para comenzar el ciclo, pero luego tendríamos que diseñar los productos para que sean óptimos, producirlos, reutilizarlos después de su consumo, residuos no eliminarlos, al menos una fracción la mínima posible, para que esos productos se reincorporen de nuevo al ciclo productivo. Este concepto de economía circular, como decimos, tiene que afectar a nivel global, ¿vale? Vamos a estar implicados todos, administraciones, los sectores que existen en toda la cadena de valor del material y, evidentemente, todos los usuarios finales, como digo. ¿Cuáles son los objetivos de esta economía circular? Pues, en principio, como decía al inicio de la definición de economía circular, es ecodiseñar los productos para mejorar su reciclabilidad y aumentar su durabilidad y fomentar la reutilización y el reciclado de los residuos que se generen. Para ello tenemos que hacer una mejora en la gestión de estos residuos y buscar nuevos productos, mejor dicho, nuevos mercados para generar nuevos productos con esta materia prima secundaria que provendría de los residuos que hemos generado en el primer ciclo. La economía circular tiene beneficios ambientales, económicos y sociales. Ambientales, está claro, como decíamos antes, de mayor disponibilidad de recursos, menores emisiones de CO2 y otros gases efectos invernaderos, por lo tanto, una contribución al cambio climático. Con todo esto protegeríamos tanto la salud humana como el medio ambiente. A nivel económico tendríamos un nuevo sector que a día de hoy pues, no está muy desarrollado, como sería todo el tema del reciclado y de los recicladores. Y a nivel social, pues con esto que estamos diciendo, de que se generaría un gran impacto económico a través del reciclado, pues evidentemente crecería de forma importante el empleo en este sector. La Unión Europea, como os digo, fue la pionera, por llamarlo de alguna forma, en sacar este concepto a la palestra, y allá por el 2015 lanzó un plan de acción de economía circular en el cual los plásticos eran y son unos de los sectores prioritarios de este plan de acción. Por eso, varios años después, en el 2018, sacó un paquete de medidas de acciones en el sector de los plásticos, lanzando la estrategia de los plásticos, porque cuando estudiaron cuál era la situación de los plásticos en el mercado en este momento, al igual que nos dijeron que éramos un sector que teníamos un altísimo potencial económico y de creación de empleo, sí que nos pusieron dos peros, por llamarlo de alguna forma. Y era que teníamos, los plásticos en general tienen una baja tasa de reciclaje y reutilización, y que además, porque esto es, está en todos los medios a nivel mundial, que hay un importante abandono de plásticos en el entorno marino, y en el entorno en general y especialmente en el entorno marino. Con lo cual, pues han hecho esta estrategia de plásticos, como os digo, con la finalidad de mejorar esta calidad de estos plásticos reciclados y conseguir que se gestionen de mejor forma, se generen menos y que estos que se generan los reutilicemos en la fabricación de nuevos materiales. Desde el 2015 que se lanzó este plan de acción de la economía circular en Europa, cada día es exagerado, evidentemente, pero constantemente van surgiendo nuevas iniciativas, porque ahora mismo para la Unión Europea hay dos hot topics importantes, que es el reciclado y la eliminación de plásticos en general. De hecho, en el 2019 surgió y se constituyó la Circular Plastic Alliance, en la cual, fijaros que ya dicen que para el 2025, es decir, a la vuelta de la esquina, se ha creado un compromiso de que se tienen que usar 10 millones de toneladas, que es muchísima cantidad de plástico reciclado, en la fabricación de nuevos plásticos. Y luego, sumado a esto, ya en el 2020, el año pasado, se generó otra nueva iniciativa, que es la European Green Deal, que tiene como objetivo que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Entonces, con todas estas iniciativas y todos estos compromisos, pues imaginaros la cantidad de directivas y legislación que están organizando alrededor de estos temas tan complejos. ¿Qué hace Molecor para contribuir a la economía circular? Pues Molecor se basa y tiene interiorizado dentro de su gestión las tres patas en las que se basa la economía circular: el ecodiseño, como estábamos comentando, la reutilización de los materiales y, en último caso, el reciclado de estos materiales. Si nos vamos, mejor dicho, para muchos que no sabréis qué son las tuberías de PVC orientado y de lo que vamos a hablar y de cómo aplicamos estos conceptos de economía circular y sostenibilidad en nuestra empresa, os voy a explicar muy brevemente qué es la orientación molecular y qué son las tuberías y accesorios de PVCO. La orientación molecular es un proceso solamente físico que no modifica la estructura química, la formulación química del PVC. Lo único que ocurre es que se reordenan las moléculas del polímero, de forma que, como veis ahí en el dibujito, los enlaces, las moléculas en un polímero amorfo, como es el PVC, están totalmente al azar. Las obligamos con unas determinadas condiciones de presión y temperatura y de estiramiento a colocarse en una determinada dirección, que hacen que se reordenen, y en el interior de la pared de las tuberías o los accesorios se crea una estructura laminar que lo que hace es que, de forma global, mejora las propiedades mecánicas de la tubería, sobre todo lo que mejora de forma significativa, como podéis ver comparando con el PVC convencional, es su resistencia a impacto y a la propagación de las grietas, ¿vale? Os digo, os he hecho una mini explicación de qué es el PVC orientado. Retomamos el tema de ecodiseño que estábamos comentando. Ecodiseñar significa aplicar pues todos esos criterios que os digo de aspectos ambientales, durabilidad, sin olvidar la calidad de los productos, la legislación que les aplica, la seguridad y, por supuesto, su funcionalidad y también teniendo en cuenta el coste, que como veremos después, algo puede ser muy bueno, pero si no es viable económicamente, pues deja de ser sostenible. En cuanto a los aspectos ambientales, como veis, las tuberías, los productos en general, cuando hable de tuberías, olvidaré la parte de accesorios, pero van unidos, son los dos productos. Tenemos una eficiencia muy alta y un uso sostenible de los recursos naturales, como veis, por distintos motivos. En primer lugar, el PVC usa menos petróleo, porque solo el 43% de la fórmula del PVC depende directamente del petróleo, con lo cual ya estamos dejando de gastar petróleo. Por otra parte, debido a la naturaleza, este ecodiseño que os decía del PVC orientado, para la fabricación de PVC orientados se utiliza menos materia prima, por lo tanto estamos ahorrando PVC como tal en su fabricación, y no solamente en la fabricación, sino en todos los ahorros energéticos que vienen en la fabricación de esta materia prima, en la extracción, en la producción y en la distribución hasta nuestras instalaciones. Se produce también un menor consumo de energía en todo el ciclo de vida de la tubería, basado en dos pilares fundamentales. Por una parte, que el proceso de fabricación, debido a la exclusiva tecnología que también está patentada por Molecor para la fabricación de estos productos, hace que se consuma menos energía para fabricar una tubería en nuestro proceso que en otros procesos de fabricaciones de tubería, incluso de otras tuberías de PVC orientado. Y sobre todo, en la etapa de uso del material, que está estimada en más de 50 años, debido a la naturaleza del polímero en el que de la tubería, se puede conducir agua a mayor velocidad y, por lo tanto, para el mismo consumo de energía estamos transportando más cantidad de agua, con lo cual, en global, tenemos un ahorro energético importante. A todo esto se le suma que se utiliza menos combustible, tanto porque pesan menos y son más fáciles de transportar, y también, como son más fáciles de transportar e instalar, se necesita menos maquinaria durante su instalación. Y también tenemos una gestión eficiente de recursos hídricos, por una parte debido a que el agua que usamos en el proceso es una cantidad muy pequeña, y sobre todo a la altísima estanquidad de las uniones entre las tuberías y los accesorios y entre ellos mismos, que preservan de forma muy buena todos los recursos hídricos, evitando que el agua que va canalizada en su interior se pierda, ¿vale? Como pasa con otros materiales que se degradan. Respecto a la durabilidad, pues tenemos materiales que tienen productos que son muy duraderos en el tiempo. Tiene una vida estimada de más de 50 años, debido a su altísima resistencia mecánica, como veíamos antes cuando os he explicado de forma muy breve en qué consistía la orientación molecular, y también debido a la altísima resistencia química, que sigue siendo en este caso la misma que tiene el PVC convencional y que evita que el material se corroa y, por lo tanto, se produzcan pues agujeros en las tuberías, pues como os digo, que eviten o que favorezcan, mejor dicho, que el agua se escape, ¿vale? El otro pilar de la economía circular en el que se basa este concepto es que se tiene que invertir la pirámide de jerarquía de residuos. En la economía lineal en la que estamos actualmente, lo que hacemos de forma masiva es eliminar residuos, como veíamos antes, y lo que menos hacemos es prevenirlos. Entonces, con el nuevo objetivo de esta economía circular es invertir esta pirámide, de forma que lo que tenemos que hacer de forma significativa es prevenir la generación de residuos y, en el caso de que se generen, primero valorizarlos de alguna otra manera, primero reutilizando y reciclando y, si no, pues haciendo valoración energética, y el último escalón al que tenemos que ir es a eliminarlos a vertedero. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Bueno, pues al menos en España, en toda Europa, pero en España especialmente, se están aumentando de forma muy significativa las tasas de vertido. Y en breve empezarán también a restringir la cantidad de residuos que tú puedes depositar en vertedero, con lo cual si te dejan verter poco y además te cuesta mucho, pues ya todo el mundo hará algo para generar lo menos posible. Y por otra parte, desde las administraciones lo que se está haciendo es fomentar esta reutilización y reciclado, sobre todo con recogidas selectivas. Cuanto más separados estén los materiales, más fácil es reciclarlos y volver a reutilizarlos que cuando tenemos materiales muy contaminados y de difícil separación. En este bloque, por una parte, Molecor tiene un 100% de reutilización del material que procede de nuestros saldos de fabricación. A esto me refiero a material que por alguna causa ha resultado no conforme, de acuerdo a los parámetros y a los estándares de calidad que tenemos establecidos, a pruebas que se hacen que no son para el mercado, todavía no están totalmente testadas, etcétera. Esto es un tema que cada día en Europa está más en boga, el uso de material reciclado, y nosotros hemos dado un pasito más allá porque además, fijaros que reutilizamos y volvemos a introducir en el proceso productivo hasta los cortes que tenemos dentro de nuestros procesos de fabricación de la tubería, y incluido el polvo que se genera en el proceso de reciclado de reprocesado interno de estas tuberías, de estos saldos de fabricación. Con lo cual, como os digo, estamos consumiendo prácticamente el 100% de cualquier saldo de fabricación que salga de nuestro proceso productivo. ¿Esto qué hace? Que tengamos una bajísima tasa de vertido plástico a vertedero, obteniendo prácticamente residuo cero en este material. Y otro de los puntos importantes que debe tenerse en cuenta en el ecodiseño de los productos es que estén exentos de sustancias peligrosas, no solo por la propia peligrosidad de esa sustancia considerada como peligrosa por las agencias correspondientes, sino que además cuando estos materiales se tienen que reutilizar en la fabricación de nuevos productos, podemos hacer que sea problemática su reutilización porque podríamos estar incumpliendo alguna legislación que aplique. Os he puesto como, por ejemplo, el plomo. El plomo hace años, bueno, está prohibido ya la utilización, al menos en Europa, del plomo como aditivo en los materiales plásticos, pero sí existen tuberías de hace años que tienen plomo en su formulación. Si este material reciclado que contiene plomo se utiliza para fabricación, se me ocurre, de cajas que van a contener alimentos y después esas cajas tienen una aplicación de que no pueden contener X cantidad de plomo porque migra a los productos que lo pueden contener, pues evidentemente limitas el uso de ese material reciclado en esa fabricación de nuevos productos. Otro de los hot topics que tiene y que tiene que ver con ese otro pero que nos ponía la Unión Europea al sector de los plásticos es la existencia de plásticos en el medio ambiente y específicamente a los transformadores de plásticos la existencia de microplásticos que además, como veis también, cada día está más en boga que están en las playas, que los pececitos se los comen, que si los peces se los comen pueden llegar a nuestros sistemas, al interior de nuestros cuerpos por la cadena trófica. Entonces, como os digo, es otro de los hot topics que tiene Europa, reciclado y microplásticos. En este caso, como os digo, todos somos parte del problema porque todos aportamos nuestro granito de arena. Los transformadores de plástico, intentando evitar que se genere plásticos micros que consumimos habitualmente en nuestro entorno. Lo primero que vamos a definir, ¿qué es un microplástico? Bueno, un microplástico es cualquier partícula plástica que tenga un diámetro de menos de 5 milímetros. Y hay de distintos tipos, específicamente a los que esto ya va a estar prohibido con las nuevas directivas que se han hecho en Europa, en la que, por ejemplo, en el sector cosméticas se utilizan plásticos, en los microplásticos a propósito en los productos que se fabrican en ese sector, pero los que nos aplican al sector plástico, de los transformadores de plástico, en el que estamos incluido Molecor, es los primarios, que son cuando vamos a hablar a partir de granza, pero cuando digo granza, que son los granulitos, no solo me refiero a ese... A esa forma de ver el microplástico, puede ser polvo directamente, puede ser en forma de pellet, en forma de escama, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esto, hace ya el año pasado, el anterior, y ya la ECHA, que es la Agencia Europea de Sustancias Químicas, lanzó una consulta pública que ya está cerrada y está a punto de salir los resultados de esta encuesta, en el que la idea que tenía era que los fabricantes de transformadores de plásticos tuviésemos que declarar la cantidad de microplásticos que utilizábamos, es decir, la granza que utilizamos, y por balance de masas, porque no se puede hacer de otra forma, entre los productos producidos con lo que las materias primas que yo introduzco en mi proceso productivo, determinar qué cantidad de microplásticos libera el medio ambiente. Como podéis comprender, esto para el sector plásticos es un tema bastante grave, porque evidentemente no solo se va a tratar de saber cuánto libero, sino que a partir de ahí pues empezarán los impuestos, los cánones, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el sector de los plásticos a este respecto? Bueno, pues nosotros somos un sector muy transparente, que lo que hacemos es decirle a Europa, nosotros también estamos preocupados con esto y vamos a colaborar, porque queremos que esto esté regulado y queremos preservar el medio ambiente. Desde hace ya muchos años, esto es una iniciativa de Estados Unidos, se lanzó el programa voluntario, que tiene como objetivo, como os decía, el sector de los plásticos tiene mucho interés en mostrar a la sociedad su transparencia y su querer hacer bien al medio ambiente, en este caso la Unión Europea, que queremos demostrarle que nosotros estamos muy comprometidos con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, el Operation Clean Sweep es un programa voluntario que lanzó Estados Unidos ya hace unos cuantos años, pero que ahora está como muy de moda otra vez, por llamarlo de alguna forma. Con lo que os comentaba de las legislaciones o las restricciones que tiene en mente la Unión Europea, esto, como os digo, que es un programa voluntario, en un plazo relativamente corto se puede convertir en un requisito obligatorio, ¿vale? Que, como os digo, como tiene objetivo evitar la pérdida de granza al medio ambiente y conseguir que haya liberación cero, aplica toda la cadena de valor, desde la producción de materias primas hasta las instalaciones de reciclado, cerrando este círculo de economía circular que estábamos comentando. Y entre ellos, evidentemente, estamos el sector de la transformación de plásticos. ¿Qué beneficios tiene implantar un programa como este? Bueno, pues como lo que acabamos de decir, por una parte es formar parte de estas iniciativas voluntarias, que luego tendrán también que ver con el cumplimiento del ODS número 17, que es de alianzas para conseguir objetivos. El principal, que es el objetivo del programa, es reducir el impacto en el medio ambiente, tanto terrestre como acuático. A nivel interno nos va a permitir también a las empresas maximizar el uso de la materia prima, que en algunos momentos puedes tener alguna pérdida que no controlas. Influye en la seguridad de la propia planta, porque cuando tú tienes granza por el suelo o polvo por el suelo puedes tener problemas de resbalones o caídas, y sobre todo, como os digo, dar a la sociedad esta transparencia y el querer que el medio ambiente se preserve de forma correcta. ¿Cuáles son los pasos que habría que hacer para implantar un programa como este? Bueno, pues el primero de todos es mostrar un compromiso desde la alta dirección con este objetivo de 0 pérdidas de granza. Lo segundo que hay que hacer es evaluar internamente, hacer una auditoría interna que evalúe la situación y las necesidades que tiene la empresa. En el caso, que normalmente, evidentemente, siempre es necesario que se detecten necesidades, pues implantar las mejoras necesarias para cubrir esas necesidades. Una parte muy importante es la sensibilización y poner sentido de responsabilidad en todos los empleados de la compañía, porque cada uno de nosotros somos los responsables de supervisar y gestionar el control de granza, cada uno en el papel que le toque jugar en la empresa. Y luego, como todo sistema de control, pues hacer un seguimiento y una mejora continua de los procedimientos y procesos instalados. En el caso de Molecor, en España, quien gestiona este programa, el Operation Clean Sweep, es ANAIP, la empresa, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Plásticos, en colaboración con PlasticsEurope, que es quien gestiona el programa en Europa. Nos adherimos en marzo del año pasado y en estos momentos, como veis, tanto PlasticsEurope como ANAIP nos han reconocido esta adhesión al programa y uniéndonos al hashtag de Industria Comprometida. Y en este momento lo que estamos es con toda la implantación de esas medidas que hemos visto en esta auditoría interna que es necesario realizar. Como a todos, el año 2020 y la dichosa COVID nos ha paralizado un poco, con lo cual la implantación va un poquito más retrasada de lo que nos gustaría, pues, pero vamos, estamos en ello y esperamos certificarnos como por mitad de año o algo así, ¿vale? Porque no solo lo voy a decir yo, sino que va a venir una empresa externa que va a decir que efectivamente lo hago como digo que lo hago, ¿vale? Pasamos al segundo bloque, que no me quiero enrollar y me estoy enrollando demasiado, que tiene que ver con la sostenibilidad. Y lo primero que, igual que hemos hecho con la economía circular, es definir qué es sostenible. Bueno, como veis, para que una cosa sea sostenible, ahí los circulitos marcan muy bien, tienen que unirse que una cosa sea sostenible, que sea a nivel ambiental, económico y social. Porque si no, como decíamos antes, si una cosa es muy viable y no es ambientalmente, perdón, y no es viable económicamente o socialmente, pues no es sostenible, ¿vale? Entonces, tenemos que jugar con estos tres patas de la sostenibilidad. Sí que tenemos muy asociado en nuestra mente, cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos al medio ambiente, pero es un concepto, como veis, mucho más amplio. ¿Qué sostenibilidad? Pues está en todas partes, no solo en las tuberías, afortunadamente. Mau, que es una empresa de cervezas española, dice que ha invertido ya en el 2015, pensad que eso no es de hoy, un montón de millones de euros, como veis ahí, en mejoras ambientales de sus procesos. Si nos vamos ya al sector de la construcción, Saint-Gobain, que también es otro fabricante de materiales de construcción, se apunta a un club de sostenibilidad, de excelencia en sostenibilidad. Nuestra propia industria, el PVC, está totalmente comprometido con este tema. Y antes de comentaros cómo tiene Molecor interiorizado estos conceptos de sostenibilidad en su organización y en la fabricación de los productos, voy a hacer de forma muy breve una explicación de algunos conceptos de sostenibilidad, porque sí que es cierto que muchas veces hablamos de cosas y no tenemos muy claro qué es qué, ¿vale? Y con lo cual se acaban confundiendo muchas cosas. Sobre todo, hay una importante, como veis aquí, diferencia entre qué es aspecto ambiental y qué es impacto ambiental, que muchas veces son dos conceptos que utilizamos de forma indistinta y, como veis, no es lo mismo. Uno es la causa y el otro es el efecto. El aspecto ambiental es cualquier elemento de una actividad que puede interactuar con el medio ambiente, tanto positiva como negativamente, y el efecto es el efecto valga la redundancia, que ese parámetro influye, afecta en el medio ambiente. Un par de ejemplos. Un aspecto sería el vertido de aguas residuales y el impacto que causa en el medio ambiente es la contaminación del agua, o la emisión de ruido como aspecto ambiental y contaminación atmosférica como impacto ambiental. Huella de carbono. Evalúa el comportamiento sobre el impacto ambiental, cambio climático o calentamiento global y mide emisiones de gases de efecto invernadero, no solo CO2, ¿vale? Como veremos después. Huella hídrica y huella de agua también son dos conceptos que se confunden de forma importante, sobre todo el término en inglés que para los dos es water footprint, pero son dos conceptos distintos. Huella hídrica es el volumen total de agua dulce que utilizamos para producir cualquier bien o servicio, mientras que la huella de agua, además del uso del agua, contempla parámetros como, aspectos, como es la contaminación y la alteración de los medios acuáticos. Pasa lo mismo con huella ecológica y huella ambiental. Huella ecológica es la afección que la actividad humana tiene sobre los recursos de la tierra, y la huella ambiental es una medida parametrizada que se utiliza para describir y mostrar el impacto ambiental que tiene un producto o servicio. Ciclo de vida son todas las etapas del ciclo de vida, de la vida de un producto, desde la extracción de las materias primas hasta su uso final y disposición final y reciclado, aplicando ya el círculo de economía circular, pasando por su instalación y uso. En el inventario de ciclo de vida que se va a necesitar para hacer cualquier estudio ambiental, vamos a tener que tener las etapas del ciclo de vida y vamos a tener que contabilizar todas las entradas de energía, materias primas, recursos naturales que se necesitan para producir este bien o servicio, y vamos a contabilizar también todos los residuos que generamos a los tres medios: la atmósfera, el suelo y el agua. Creo que todos sabemos lo que es cambio climático, es un efecto natural que tiene que ver con los gases que existen en la atmósfera, que hacen que de forma natural los rayos que entran por el sol rebotan en la superficie terrestre y se vuelven a liberar en la atmósfera, pero cuando tenemos gases de efecto invernadero, lo que hacen es crear esta nubecita que hace que parte de estos rayos que se reflejan se vuelvan a la superficie de la Tierra, y de ahí el calentamiento de la superficie terrestre. Existen 1000 ecoetiquetas que, dependiendo del tipo 1, 2 y 3, nos van a dar distintas informaciones y distintos programas de qué parámetros miden cada uno de ellos. Como os decía antes, la huella de carbono mide la evaluación sobre el impacto ambiental, cambio climático, y no solo contabiliza CO2, sino que contabiliza esos 6 gases de efecto invernadero, y lo que sí ocurre es que se expresa como kilos de CO2 equivalente. Todos los gases que se generan a la atmósfera de estos 6 tipos tienen un factor de conversión que se llama potencial de calentamiento, que hace que se expresen como CO2 para dar solamente una cifra única. Huella hídrica, yo cuando busqué información sobre este concepto que fuese muy gráfica, me resultó muy curioso, porque fijaros que lo que decía es el agua que utilizamos para producir un bien o servicio, pero no solamente la que utilizamos en la fabricación del propio producto, sino toda asociada a su ciclo de vida. Fijaros, por ejemplo, que para fabricar un kilo de chocolate se necesitan 17.000, casi 200 litros de agua, porque va todo el agua que se utiliza en el riego del cacao, en la producción del propio cacao, etc., etc. O sea, que es algo, como veis, muy curioso. Declaraciones ambientales de producto son documentos que muestran en distintas categorías de impacto ambiental el impacto que tiene un producto, ¿vale? Estos siempre se hacen con unas category rules, que son las reglas que nos dicen qué y cómo tenemos que medir cada una de las cosas que metemos en ese cálculo. Y aquí llegamos a qué hace Molecor al respecto. Bueno, en cuanto a huella de carbono, pues como os decimos, tiene una baja huella de carbono. con lo cual tiene una mejor contribución al cambio climático y, por tanto, unas menores emisiones de CO2 asociadas a la atmósfera. Y esto se debe, sobre todo, al menor consumo de energía que tienen las tuberías y los accesorios durante todo su ciclo de vida. Lo hemos estado comentando antes. Se utiliza menos materia prima, con lo cual se necesita menos energía para extraer, producir y distribuir estas materias primas. El proceso de fabricación es exclusivo de Molecor, tiene una eficiencia energética muy alta. Solo consume energía eléctrica, con lo cual no utiliza combustibles fósiles que producen una generación de emisiones de CO2 muy altas. Y menores consumos de energía que también estábamos comentando, tanto en la etapa de uso como en la distribución del propio material. Respecto a huella hídrica, también lo hemos comentado, el proceso de fabricación de las tuberías tiene un bajísimo consumo de agua en el propio proceso de fabricación. Las uniones tienen una estanquidad y el diseño de las copas están perfectamente diseñados para que las uniones sean perfectas y perfectamente estancas y eviten esta pérdida de agua por las uniones. Y antes os comentábamos la grandísima resistencia química que tiene el material, que hace que el material permanezca inalterado y no se degrade con el tiempo y se produzcan agujeros en la propia tubería que puedan producir esta fuga de agua canalizada. Respecto a las declaraciones ambientales de producto, TECFA, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Tuberías y Accesorios Plásticos, ha hecho estudios comparativos del impacto ambiental que produce una tubería de PVCO con respecto a su equivalente en una tubería metálica de fundición dúctil. Y como veis, aunque no se puede hacer una media porque son parámetros distintos, como veis, en todos ellos es muchísimo más bajo y por hacer una media podríamos tener que el impacto ambiental de una tubería de PVCO podría ser en torno a un 15% o algo así del impacto que tiene una tubería de fundición dúctil. Como veis, ahí tenéis, os decía antes, no solo el calentamiento global, la huella de carbono, que es uno de los impactos más importantes, sino también la destrucción de la capa de ozono, el agotamiento de recursos tanto fósiles como de agua, etc. Viendo también toda la problemática que tenía Europa al respecto de todas estas metodologías y la confusión que había con todos estos conceptos, al final lo que decidió es hacer una metodología común de cálculo que permitiese tanto a la empresa, sobre todo, mostrar datos que pudiesen compararse unos con otros y así la sociedad y el consumidor pudiesen tener información clara y comparativa de estos, del impacto que tendría cada uno de los productos, ¿vale? Como os digo, esta metodología común de cálculo la lanzó la Comisión Europea en el 2013, estableció las que antes os decía, las category rules, que dicen qué y cómo tienes que medir, y por fin, ya a finales del 2019, esas reglas de producto se incorporaron a la normativa actual que existía, la EN 15804, que es la que permitía hacer las declaraciones ambientales de producto, en la que, por ejemplo, está basada la que os acabo de enseñar de TECFA, ¿vale? Molecor, aunque, como os digo, hasta finales del 2019 no se podía hacer como tal una EPD según esta nueva metodología. Nos adelantamos un poquito y con nuestro ciclo de vida que os muestro y haciendo este inventario, no veis nada, solo os muestro las casillas para que veáis que hemos contemplado cada uno de los flujos elementales de nuestro proceso productivo, desde la adquisición de materias primas hasta el uso final y el reciclado de los productos. Esta huella ambiental, a diferencia de una EPD que os acabo de mostrar de TECFA, en lugar de 6 parámetros ambientales, mide 14 impactos ambientales, que los agrupa en función de la afección al aire, a la salud, al suelo y al agua. Como veis, uno de ellos es el cambio climático, o lo que todo el mundo conoce como huella de carbono, y los 3 que afectan al medio acuático es la huella de agua, que, como os decíamos, es distinto de la huella hídrica, que solo sería el de agotamiento de recursos de agua, ¿vale? Bueno, para hacer la evaluación automática nosotros utilizamos un software en el que metimos todos los parámetros utilizando los factores de emisión de bases de datos oficiales, y con ello nos salió, pues como veis, una tablita que nos dice que en un valor absoluto una medida, ¿vale? Esto es importante porque no se pueden comparar metodologías, resultados obtenidos con distintas metodologías de cálculo. Y incluso, aunque utilices la misma, tienes que tener en cuenta qué calidad de datos estás utilizando y de dónde estás sacando esos datos, ¿vale? Cuando todo el mundo hagamos el cálculo de la misma forma, entonces sí podremos comparar el dato y decir, pues este parámetro es mejor en este producto que en este. En nuestro caso, el estudio ambiental este estudio de huella ambiental resultó que en la fase con mayor impacto ambiental era la fase de adquisición de materias primas, básicamente porque nuestro consumo, evidentemente, más importante es el de resina de PVC. Además, esta categoría era mayoritaria en 9 impactos de los 14 que muestra la huella ambiental. Y siendo la segunda, la etapa de distribución de los productos, la más importante, ya que nosotros, Molecor, distribuye tuberías en los 5 continentes, con lo cual eso es el tema de transporte, pues es un tema importante en nuestra huella ambiental. Como os decía, ahora mismo nosotros ese estudio huella ambiental que ya hicimos con la metodología que nos propuso la Unión Europea ya por el 2013, ahora mismo lo estamos transformando en el formato oficial de una APD, una declaración ambiental de producto, que sí que ya vamos a poder certificar, ¿vale? Y el último bloque que tiene que ver con la sostenibilidad es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también es un programa que lanzó en el 2015 Naciones Unidas, que con una serie de objetivos que realmente están prácticamente interrelacionados unos con otros y que tienen como fin mejorar las condiciones de vida actuales, pero sin comprometerlas de generaciones futuras, ¿vale? En este caso, Molecor tiene un compromiso total con los ODS, con el que más directamente está implicado es evidentemente con el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento, ya que la fabricación de tuberías es el cuero de Molecor. Entonces, ofrecemos al mercado tuberías y accesorios para conducir agua a presión para distintas aplicaciones de abastecimiento de agua potable, saneamiento, riegos, reutilización de agua regenerada, con productos, como se está viendo, con una larguísima vida útil que mantienen la calidad del agua y además son aptas para conducir agua de consumo humano. Otro de los objetivos en los que estamos implicados es el número 7, con el compromiso de consumo responsable de la energía. Como os decíamos, por esta mejora y eficiencia de nuestro proceso productivo y el menor consumo de energía a lo largo de todo el ciclo de vida de las tuberías. Y además, porque ahora mismo justo estamos implantando un sistema de paneles fotovoltaicos en todos los tejados de nuestras instalaciones para cambiar gran parte de la energía que utilizamos a una fuente renovable. Número 9, industria, innovación e infraestructuras. Molecor es una empresa plenamente tecnológica e innovadora y estamos de forma continua lanzando nuevos productos al mercado que favorezcan que todo el mundo tenga acceso a este tipo de tuberías. Producción y consumo responsable, hemos estado viendo, tenemos implantado un sistema de gestión tanto de calidad como medio ambiente desde el inicio de la producción. Estos estudios ambientales que hemos estado comentando, implantación del programa OCS, reutilización de todos los saldos de fabricación y generación de residuo cero. Y con estos estudios ambientales que acabamos de ver, contribuimos de forma importante al número 13, acción por el clima, al número 14, vida submarina, y al 15 de ecosistemas terrestres, por todo esto que hemos estado comentando. Menores emisiones de CO2, menor impacto sobre el calentamiento global, una huella ambiental más baja en otros parámetros ambientales Y un punto importante que, como os digo, no es todavía habitual, pero se convertirá en breve, es la implantación del programa OCS para evitar pérdidas de granza. Y uno que para nosotros es muy importante es el número 17, que es el generar alianzas para lograr objetivos. Como veis, estamos en todas partes, en asociaciones sectoriales, en asociaciones de usuarios, en iniciativas voluntarias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque consideramos que todos juntos podemos hacer cosas mucho más importantes. Y ahora os voy a poner un vídeo que tarda 2 minutos, que ya me he pasado de mi tiempo, en el que lo ha generado la plataforma Esplásticos, que es una plataforma que han desarrollado distintas asociaciones españolas, entre ellas ANAIP, que os decía antes que es la Asociación Nacional de Tuberías Plásticas, que nos muestra, como veis en el título, nos han metido sobre los plásticos, que nos muestra algunos tópicos típicos que tienen ahora mismo los plásticos en la sociedad. Muy buenas a todos, yo soy Miguel y hoy me gustaría charlar con la gente para ver si tienen una idea real sobre el impacto climático que causan algunos de los materiales que utilizamos en nuestro día a día y también para saber si las percepciones más generalizadas son correctas o no. Comenzamos. Lo primero que te voy a enseñar es este gráfico de aquí, ¿vale? En él, aunque ahora no están los datos plasmados, se representan las emisiones y el impacto climático que tienen los materiales que utilizamos en los envases en todo el mundo, ¿vale? De estas dos barras, ¿tú cuál me dirías que es la que crees que representa los plásticos? Yo creo que esta. La grande, ¿verdad? Sí. Esta, yo creo que esta, vamos. ¿Cuál señalaríais? El más grande, el segundo. El grandote, el rosa. Vale, pues nada más lejos de la realidad, porque aquí tengo el mismo gráfico ya con los datos plasmados y los plásticos es la barra pequeña. El tema es que ahora mismo si intentásemos sustituir estos plásticos por otro tipo de material alternativo, produciríamos el triple de emisiones. ¿Cómo te quedas? Sí. Todas las noticias que oigo, que veo por ahí es como de plástico, que fíjate los mares y tal. Tengo por aquí una botella de agua de plástico, normal, ¿vale? Y 2 envases de papel que se suelen utilizar pues, en el día a día pues, para tomar café y demás. ¿Cuál crees tú de los dos que es el más ecológico? Va a pillar, pero yo creo que el papel es el menos contaminante. Yo creo que esta, ¿no? Yo creo que el tetrabrique. Este tipo de envases no están hechos únicamente de papel y es que para que no se filtre el líquido que ponemos dentro, también tienen una capa no solamente de plástico, sino también de aluminio. Con lo cual, tenemos 3 materiales para utilizar estos envases frente a un solo material, que es el de plástico. De hecho, es mucho más complicado de reciclar y, por tanto, tiene mayor impacto climático. Claro. Totalmente lógico. Joder, pues me acabas de descubrir aquí muchas cosas. Esto se tiene que saber. Que hay aluminio aquí, por Dios. Se ve por dentro, efectivamente. Sí. Aquí tenemos el aluminio y luego está la capa de plástico de por medio. Un pepino envuelto en plástico. Si yo te enseño esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece esto? Bastante tonto. Bastante innecesario, ¿verdad? Bastante innecesario. Hombre, mal. O sea, bastante mal porque... ¿Para qué se necesita todo este plástico si el pepino no...? Es mal, muy mal. Es innecesario. Yo creo que es innecesario. ¿Y cómo te quedas si te digo que el hecho de que este pepino tenga plástico provoca que se reduzca la emisión de CO2 en un 50%? Wow. Te explico. El tema es que al envolver en plástico alimentos como el pepino, hace que dure muchísimo más. De normal, si no tuviésemos plástico, pues durarían unos 2 o 3 días, pero esto hace que se alargue su duración y su tiempo útil entre 11 y 26 días más o menos. Veas que emites mucho menos CO2 porque no tienes que estar produciendo tantísimo producto y tienes un mismo producto que dura muchísimo más tiempo. Qué bueno. Joder. Aquí se ven plasmados los países de Europa, ¿vale? Y tenemos un ranking de los que mejor reciclan los plásticos y los que peor. Si yo te dijese que situases aquí España, ¿por dónde lo pondrías? Aquí. ¿Por en medio? En medio para abajo, sí. Yo diría por la mitad, por aquí, más o menos. Esta parte, no al final, pero un poquito antes. Sí, un poquito media-baja, ¿no? Sí, media-baja. Casi de los últimos. Bien por debajo, ¿verdad? Bien por debajo. Te voy a sorprender una vez más. ¡España! Porque España está en el 2.º puesto, solamente por debajo de República Checa. Wow. Somos el segundo mejor país que mejor tratamiento de plástico tiene. Efectivamente. Que se van de súper verdes. Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Como hemos visto, hay muchas ideas preconcebidas sobre el plástico, un material que ha mejorado mucho nuestra calidad de vida. Sustituir un material por otro para luego seguir arrojando los residuos al medio ambiente no puede dejarnos con la conciencia tranquila. Tenemos que consumir adecuadamente materiales que no agraven el cambio climático, concienciar a la población, mejorar el reciclaje y, en resumen, hacer un consumo responsable, porque planeta Tierra solamente hay uno y tenemos que cuidarlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Nos vemos! Bueno, pues como os comentaba, es un vídeo que desmiente muchos mitos injustamente creados en el entorno y en la sociedad sobre los plásticos, y que a mí me resulta muy interesante.